Historia y legado del emperador romano Olybrius. En un imperio vasto y poderoso, surge la historia de un emperador menos conocido, Olybrius. Su reinado, breve y envuelto en la complejidad política de Roma, es un capítulo fascinante en la historia antigua. Nacido en el seno de la aristocracia romana, Olybrius se encontraba lejos de imaginar que algún día lideraría el Imperio Romano de Occidente. Su vida cambió drásticamente cuando el destino lo llamó a ocupar el trono. El ascenso de Olybrius al poder no fue producto de ambiciones personales. Fue en el año 472 cuando la política y manipulaciones detrás del escenario lo posicionaron como emperador. Su reinado comenzó en un periodo tumultuoso. Roma, ya no la invencible metrópolis de antaño, luchaba por mantener su gloria frente a las constantes amenazas externas e internas. Una de las primeras acciones de Olybrius fue intentar negociar la paz con los visigodos, buscando estabilizar las fronteras y asegurar la seguridad de su pueblo. Sin embargo, en la política, no todo sale como se planea. La figura de Olybrius es interesante por su afán diplomático en un tiempo donde predominaba la confrontación. Aunque sus esfuerzos fueron bien intencionados, se enfrentó a la dura realidad de un imperio en declive. Un aspecto que destaca en su breve administración es la influencia que tenía su esposa, Placidia. Ella jugó un papel crucial, no solo como consorte, sino también en las decisiones políticas. Los registros históricos sobre Olybrius son escasos y a menudo contradictorios. Esto ha llevado a los historiadores a debatir sobre su verdadero impacto y las intenciones detrás de sus acciones. Su reinado, aunque corto, estuvo marcado por intentos de reforma y la búsqueda de la paz. Olybrius se esforzó por mejorar la vida de sus ciudadanos en medio de un imperio que se desmoronaba. La muerte de Olybrius, ocurrida apenas meses después de asumir el poder, dejó un vacío y muchas preguntas sin responder. Su final prematuro simbolizó el caótico periodo que Roma estaba viviendo. Hoy, la figura de Olybrius nos invita a reflexionar sobre los desafíos de liderar en tiempos de crisis. Su historia es un recordatorio de que, incluso en las épocas más oscuras, hay intentos por encontrar la luz. La historia de Olybrius, aunque un breve susurro en el vasto relato del Imperio Romano, es una ventana a una época de transición, mostrando la complejidad y la fragilidad de la condición humana y del poder.